as the baby boom. Como dos extremos, ¿no? De padres, nos encontramos unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir, o sea, lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Me ha gustado mucho poder tener un intercambio de ideas y de posiciones ante esta crisis social que hemos vivido en los últimos años y que ha tenido un impacto muy fuerte en la infancia y en la familia, ¿no? Gracias a nuestro informe que presentamos hace unos meses se detecta unas preocupaciones que son muy objetivas porque estamos utilizando datos públicos y europeos oficiales. Creemos que lo primero es un tema de gran preocupación, el aumento de la pobreza relativa y del riesgo de exclusión social en el que están uno de cada cuatro niños en España. Educación y salud son dos temas que nos preocupan mucho, pero también nos preocupan fenómenos que son más de carácter objetivo, como por ejemplo la baja tasa de natalidad que hay en España. Estamos en torno al 1.3, incluso en algunos datos por debajo del 1.2, en algunas comunidades incluso por debajo del 1%, Quiere decir que la tasa de reposición está siendo muy baja frente a la que tiene la media europea. Las familias españolas y las mujeres parece, según las encuestas, que desearían tener un mínimo de dos hijos, pero por la crisis apenas pueden tener un hijo y cuando lo tienen miran mucho la posibilidad de tener otro niño, otra niña. Aunque no es nuestro mandato ocuparnos del tema de la natalidad, sí que queremos compartir con Family Watch. En este momento las familias se sienten un poco amenazadas económicamente y socialmente y restringen su posibilidad de tener dos niños. La media europea de natalidad está en el 2.2 en países como Francia y otros de nuestro entorno, ¿no? Y por fin también en nuestro informe hablamos de la calidad y la eficiencia del presupuesto dedicado a familia de infancia, donde vemos que hay una escasa coordinación porque la competencia está descentralizada en las autonomías y en los municipios. Vemos que la eficacia del gasto es baja, que ha bajado la inversión en infancia a 1.4 del PIB frente al 2.2 de la Unión Europea y por lo tanto apelamos, y lo hacemos de la mano de Family Watch en este caso, a una gran coalición público-privada de actores para conseguir un pacto o un acuerdo nacional en torno a la infancia y las familias. ¿Qué supone esto? Pues que haya un compromiso político de todas las fuerzas políticas, más allá del ciclo electoral, donde presupuesto, conocimiento y diagnóstico sobre la infancia, evaluación, presupuesto específico por partidas, más un proceso participativo de la sociedad, permita que en unos pocos años primero recuperemos los presupuestos perdidos, mejoremos los deterioros que ha habido en la salud y la educación y pensemos en blindar, que esta es la palabra clave, los derechos de la infancia de una manera sostenida.